Ya estoy preparado. Balón para dar por culo ahí a los turistas. Flotador para no ahogarme con las altas mareas. Y a ver, hay que asegurarse que está todo equipado. La toallita de diseño, la crema solar, que a ver si os creéis que yo ya estoy moreno. Sí, sí, pero el sol pica hoy en día. Nos hemos cargado la capa del ozono. Cabritos. ¿Eh? ¡Me falta el MP3! ¡No puede ser! Bueno, no pasa nada. Porque también, aparte de estar ahí tirado en la playa todo el día, vamos a estar en los festivales. Así que no va a hacer falta MP3s, porque vamos a estar todo el día viendo escenarios, viendo a grupos tocar. Sin ir más lejos, el otro día estuve en festival viendo a la banda de Barcelona, Madi, que es uno de los grupos catalanes que ha firmado uno de los discos más increíbles del año, con la Antártica. Estaban fichados por el sello Becore y es un honor abrir Top 20 España con ellos. ¡Iniciar el verano! ¡El verano ya llegó!
Uno de los grupos que más ganas tenemos de ver este verano en un escenario, en un festival, es Niles Barclay, que confirmaron hace tiempo su participación en el Festival Internacional de Benicàssim. Son cabezas el sábado noche en el escenario verde. Yo es que no puedo esperar verlo, no solo por los temazos, esas revisiones del funk futurista y ritmos hip hoperos y todo lo que haya, sino que encima es ver los espectáculos que montan, porque ya sabéis que ellos tienen como bastante gusto por los disfraces y disfrazarse de personajes del Mago de Oz. La mejor vez fue cuando actuaron en los premios del cine de MTV, los MTV Movie Awards de hace tiempo, disfrazados de personajes de las Guerras de las Galaxias. Silo Green de Darth Vader y Danger Mouse iba de Maestro Jedi. No sé de cuál, porque ya sabes que en las últimas versiones de Star Wars iban todos vestidos igual, ¿no? Con esas túnicas y tal. Pero vamos, yo me hubiese elegido el traje de Boba Fett, sin duda alguna. Lo que pasa es que tampoco les voy a pedir que se disfracen de esos personajes en pleno verano, en pleno mes de julio, porque podría ser una locura. Se podrían desmayar, y no puede ser. Ahora, os dejo con su último tema, Going On.